Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso camino de mesa con flor de nochebuena paso a paso. Recomiendo asistir el video hasta el final para que no pierdan ningún detalle y a leer la descripción del video donde les dejaré informaciones que son de mucha utilidad. Este camino de mesa nos quedó midiendo 37 centímetros de ancho por 104 centímetros de largo, pero lo pueden hacer el largo que deseen. Ahí en el video explico paso a paso cómo deben hacer para hacerlo más grande. Bueno, y para los que deseen seguir tejiendo proyectos de Navidad, en la descripción del video está el link donde pueden encontrar 20 gráficos en Crochet Filet. También incluyo este gráfico de aquí que vamos a hacer hoy y un bonus. Y está con un descuento súper especial. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser una aguja número 3. Y un hilo número 4. Aquí en Brasil se llama barroco número 4. Este es un color natural. Bueno, comenzamos haciendo el nudo inicial. Y vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, así. Ahora enlazamos el hilo y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta hacemos un punto alto. Enlazamos el hilo y en la siguiente cadena hacemos otro punto alto. Así vamos a hacer hasta el final de todas esas cadenas. Nos deben de quedar un total de 10 puntos altos. Y el último punto alto lo hacemos en la última cadenita. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora esta sería la primera carrera. Ahora damos vuelta. Recordarles que aquí en la parte de arriba va a estar saliendo el número de carreras por la que voy tejiendo y ahí en la descripción del video les dejo las marcas de tiempo que son muy importantes para la comprensión del video. Ahora para comenzar la segunda carrera levantamos 3 cadenas y hacemos punto sobre punto. Así. Damos vuelta y comenzamos la carrera número 3. Vamos a hacer un aumento hacia el lado derecho y hacemos 8 cadenas. Enlazamos y vamos a contar después de la aguja 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos un punto alto. En la siguiente cadena, otro punto alto. En la siguiente, otro punto alto. Llevamos 4 puntos contando estas 3 cadenas del inicio. Punto número 5. Punto número 6. Y para terminar el aumento, hacemos el punto número 7 encima aquí de este primer punto alto de este grupo de aquí. y así nos quedó un aumento hacia el lado derecho. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Dejamos uno, dos puntos libres en la base y en el siguiente un punto alto, formando un espacio vacío o casita. Dos cadenas, dejamos dos puntos y en el tercero un punto alto. Dos cadenas, contamos una, dos y un punto alto aquí en esta cadenita. Bueno, y ahora bien, tenemos que hacer un aumento hacia el lado izquierdo. Ya aquí en el canal hay un video de cómo hacer un aumento hacia el lado izquierdo en Crochet Filet. Si desean pueden verlo y está bien explicado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Enlazamos el hilo dos veces en la aguja, vamos al mismo lugar donde salió ese último punto y vamos a hacer un punto alto doble. Sacamos dos lazadas y cerramos el punto, así. Enlazamos el hilo dos veces en la aguja, miren, y vamos a pasar la aguja por dentro de estas dos lazadas que están aquí. Es un poco difícil, pero no imposible. Por aquí. Pasamos la aguja por dentro de ahí de esas dos lazadas y hacemos un punto alto doble. Vamos a colocar el dedo aquí. Ya tenemos tres puntos y tenemos que tener la misma cantidad que tenemos aquí, que son 7 puntos. Enlazamos el hilo dos veces y venimos aquí, miren, aquí están bien junticas estas dos lazadas. Así, dos cadenas y repetimos lo mismo. Pasamos la aguja por dentro de esas dos lazadas y repetimos, sacamos los puntos de dos lazadas, así. Y el aumento número 7, y así nos quedó un aumento hacia el lado izquierdo. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 4. Levantamos una, dos, tres cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Así. Ahora continuamos y repetimos tres espacios vacíos, dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Dos cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Y ahora comenzamos punto sobre punto. Este camino de mesa es muy fácil, es muy sencillo de hacer. Si estás iniciando, no debes de preocuparte porque es súper fácil y con este paso a paso no vas a tener mucha dificultad para realizarlo. Y el último punto lo hacemos en esta cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 5 con un aumento hacia el lado derecho. Repetimos, es repetir lo mismo, recuerden que hicimos aquí al comienzo, cuando hicimos este aumento de aquí, en la carrera número 3. 8 cadenas. Contamos y en la cuarta, 1, 2, 3 y en la cuarta un punto alto. En la siguiente otro punto alto. En la siguiente otro punto alto. Vamos a hacer un punto alto en cada cadena de ese aumento. Y el punto número 7 encima aquí de este primer punto. Así. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto. Dejamos 1, 2 y en la tercera un punto alto. 2 cadenas. Dejamos 1, 2 puntos y en el último otro punto alto. Así vamos a hacer un total de 7 espacios vacíos, es decir, hasta aquí. Así. Ahora vamos a necesitar un aumento hacia el lado izquierdo nuevamente, igual que hicimos en esta carrera de aquí. Enlazamos el hilo 2 veces, venimos al mismo lugar y hacemos un punto alto doble. Enlazamos el hilo 2 veces y venimos aquí y hacemos un punto alto doble. Y así vamos a hacer hasta obtener 7 puntos, lo mismo que hicimos aquí en la carrera número 3 para este lado de aquí. Así. Damos vuelta y comenzamos la carrera número 6. Levantamos 3 cadenas. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Aquí serían punto sobre punto. Así. Y ahora continuamos con 7 espacios vacíos. Así. Ahora hacemos punto sobre punto. Ahora damos vuelta. Y comenzamos la carrera número 7, haciendo un aumento hacia el lado derecho nuevamente. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un punto alto, 1, 2, 3 en la cuarta cadena. Un punto alto en cada cadena de ese aumento. llevamos 3, 4, 5, 6 y el punto número 7 encima aquí del primer punto, así. Ahora hacemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto. 2 cadenas, dejamos 1, 2 y en el tercero hacemos otro punto alto formando un espacio vacío. Y así vamos a hacer un total de 11 espacios vacíos y repetimos aquí un aumento hacia el lado izquierdo, lo mismo que hicimos en esta carrera de aquí. Ahora, para hacer el aumento hacia el lado izquierdo, enlazamos el hilo 2 veces en la aguja, venimos al mismo lugar y hacemos un punto alto, doble. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja, pasamos la aguja por dentro de estas 2 lazadas que están aquí bien junticas. Y hacemos otro punto alto doble. Y así vamos a hacer hasta quedar 7 puntos. Igual que hicimos aquí, 7 puntos altos. Así. Ahora damos vuelta. Y comenzamos la carrera número 8. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Este camino de mesa con flor navideña es muy fácil de hacer, es solo seguir el paso a paso hasta el final para no perder ningún detalle. Ahora hacemos 2 espacios vacíos, y 4 puntos altos. Ya tenemos uno, hacemos el segundo y el tercero dentro de este espacio de aquí, de este cuadradito. Y el punto número 4 encima aquí de este punto alto. Así. Seguido, 5 espacios vacíos. Y ahora repetimos 4 puntos altos, igual que hicimos aquí. Tenemos uno, el segundo y el tercero dentro de ese espacio y el punto número 4 encima del siguiente punto alto. Así. Seguido, 2 espacios vacíos y punto sobre punto. Para terminar esta carrera. Damos vuelta y comenzamos la carrera número 9, haciendo un aumento hacia el lado derecho. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. y comenzamos a hacer punto alto en cada cadena y comenzamos aquí dejando 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos el primer punto alto. Así vamos a hacer un punto alto en cada cadena. Llevamos 3, 4, 5, 6. Y el punto número 7 encima aquí del primer punto alto de la carrera anterior. Así. Ahora a continuación vamos a hacer 4 espacios vacíos seguido de 7 puntos altos. Hacemos punto sobre punto. Ya tenemos 4 puntos y necesitamos 7. Y vamos a hacer el punto número 5 y el 6 dentro de este espacio. Y el punto número 7 encima del siguiente punto alto. Así. Seguido de un espacio, no, aquí vamos a hacer 3 espacios vacíos. Seguido de 7 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Y terminamos esta carrera haciendo 4 espacios vacíos. Y un aumento hacia el lado izquierdo. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja, venimos al mismo lugar y hacemos un punto alto doble. Así. Ahora enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y pasamos la aguja por dentro de estas 2 lazadas. Y hacemos otro punto alto doble. Así. Y así vamos a hacer hasta obtener 7 puntos altos hacia el lado izquierdo. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 10. Levantamos 3 cadenas y hacemos punto sobre punto. Seguido vamos a hacer 4 espacios vacíos y 10 puntos altos. hacemos punto sobre punto. Como en la carrera anterior tenemos 7, solamente nos faltaría por hacer 3 puntos altos. 4, 5, 6 y 7. Ahora el punto número 8 y el punto número 9 dentro de ese espacio y el punto número 10 encima del siguiente punto alto. Así. Ahora de separación vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto, formando un espacio vacío. Y a continuación vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetir los 10 puntos altos, 4 espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo punto sobre punto. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Así. Damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 11, haciendo un aumento hacia el lado derecho nuevamente. Y hacemos 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Enlazamos el hilo y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hacemos un punto alto. En la siguiente, otro punto alto. En la siguiente, otro punto alto. Así vamos a hacer un punto alto en cada cadena. Y el punto número 7 encima del primer punto alto de la carrera anterior. Así. Ahora vamos a hacer 3 espacios vacíos. Recuerden, dejamos 2 puntos por el medio y en el tercero hacemos un punto alto. Y así formamos un espacio vacío. Seguido de 2 cadenas. Dejamos 2 puntos en la base y en el tercero un punto alto formando otro espacio vacío. 2 cadenas y un punto alto en el siguiente punto. Y así formamos otro espacio vacío. Ahora a continuación vamos a hacer 10 puntos altos. A continuación, un espacio vacío, seguido de 7 puntos altos. Ya tenemos el primero y aquí coincide punto sobre punto. Así, un espacio vacío, seguido de 7 puntos altos. Aquí sería nuevamente punto sobre punto. Les recomiendo asistir a la lista de reproducción que les voy a dejar al final del video, con más diseños de centros de mesa y otro diseño que tengo ya en el canal, de un camino de mesa con flor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Seguido de un espacio vacío. Y repetimos nuevamente los 10 puntos altos que hicimos aquí. Miren. Vamos a hacer los 10 puntos altos. 3 espacios vacíos y ya regreso. Así. Ahora vamos a hacer un aumento hacia el lado izquierdo. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos el hilo, pasamos la aguja por dentro de estas dos lazadas y hacemos un punto alto doble. Opa. Vamos a ir sacando de 2 en 2. Y así vamos a hacer hasta obtener 7 puntos altos. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 12. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Seguido hacemos 4 espacios vacíos. Ahora seguido hacemos 10 puntos altos. Aquí llevamos 7, el punto número 8 y 9 dentro de ese espacio y el punto número 10 encima del primer punto alto de la carrera anterior. Así. Un espacio vacío, aquí dejamos 2 puntos en la base y en el tercero un punto alto formando un espacio vacío. Seguido vamos a hacer 3 puntos altos más. Así. Un espacio vacío. Tres puntos altos. Y aquí serían punto sobre punto, seguido de un espacio vacío, y vamos a continuar haciendo los 10 puntos altos, igual que hicimos aquí, miren, y 4 espacios vacíos. Yo voy a hacer una pausa, voy a adelantar mi trabajo y ya regreso. Y terminamos la carrera haciendo punto sobre punto. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 13. Haciendo un aumento hacia el lado derecho. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas si quisiera seguir aprendiendo. Enlazamos el hilo, y después de la aguja contamos y en la cuarta hacemos un punto alto. Así vamos a hacer un punto alto en cada cadena. Llevamos 3, 4, 5, 6 y el punto número 7 encima del siguiente punto alto de la carrera anterior. Así. Ahora seguido vamos a hacer 7 espacios vacíos y a continuación 10 puntos altos. Recuerden, cuando estamos haciendo espacios vacíos debemos de dejar aquí 2 puntos por el medio y en el tercero hacemos un punto alto. Ahora a continuación hacemos un espacio vacío. Ahora vamos a hacer dentro de este espacio 6 puntos altos porque vamos a hacer un punto pondcore o punto palomita. Son 6 puntos altos en este espacio. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Soltamos la lazada de la aguja. Y venimos aquí, a este primero que hicimos aquí no, sino entre, sería el segundo punto, aquí. Enlazamos el hilo, lo pasamos por dentro, enlazamos y cerramos el punto. Y así nos quedó un punto pondcore o punto palomita. Para los iniciantes, ya aquí en el canal ya hay un video de cómo hacer este punto. Enlazamos el hilo y venimos a este punto de aquí y hacemos un punto alto. Así. Ahora, a continuación, un espacio vacío. Y ahora vamos a repetir los 10 puntos altos y los 7 espacios vacíos. Lo mismo que hicimos en este lado de aquí lo vamos a hacer ahora en el otro. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Así. Ahora vamos a hacer un aumento hacia el lado izquierdo. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja, venimos al mismo lugar y hacemos un punto alto doble. Ahora enlazamos el hilo 2 veces en la aguja. Y venimos aquí y pasamos la aguja por dentro de estas dos lazadas que están aquí bien junticas. Y hacemos un punto alto doble. Y así vamos a hacer un total de 7 puntos altos hacia el lado izquierdo. Así. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 14. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Y seguido 10 espacios vacíos. Así. Ahora vamos a hacer dentro de este espacio 6 puntos altos porque vamos a hacer otro punto palomita. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. soltamos la lazada de la aguja. Miren, si se dan cuenta, este es el lado derecho de mi trabajo y el punto palomita tiene que quedar para este lado de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja de atrás para adelante en el segundo punto, aquí. Enlazamos el hilo, lo pasamos por dentro, enlazamos el hilo y cerramos el punto. Y así nos quedó el punto palomita para el lado derecho. Enlazamos y vamos a venir aquí, recuerden, a este punto alto y hacemos un punto alto. Y así nos quedó, miren, la barriguita para la parte de delante de mi trabajo. Ahora seguido vamos a hacer dos cadenas y un punto alto en este punto alto de aquí. Y ahora volvemos a repetir un punto palomita con 6 puntos altos dentro de ese espacio. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Soltamos la lazada de la aguja, introducimos de atrás para adelante entre el primer y segundo punto. Enlazamos la lazada, la pasamos para la parte de atrás, enlazamos y cerramos el punto. Y un punto alto en el siguiente punto alto, en este que está aquí. Y así nos quedó el punto, miren. Ahora a continuación vamos a hacer ya para terminar esta carrera. Vamos a repetir 10 espacios vacíos como hicimos aquí y terminamos haciendo punto sobre punto. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 15. Aquí ya no vamos a hacer aumento. Aquí lo que vamos a hacer es 3 cadenas y un punto alto en cada punto. Seguido de 7 espacios vacíos. Así. Ahora, a continuación vamos a hacer 10 puntos altos. Así, un espacio vacío, y repetimos nuevamente un punto palomita. Dentro de ese espacio vamos a hacer 6 puntos altos, llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Soltamos la lazada de la aguja Y como estamos en el lado derecho del trabajo, lo que vamos a hacer es introducir la aguja de adelante para atrás, del frente para atrás. En el segundo punto, enlazamos la lazada, lo pasamos por dentro, enlazamos y cerramos el punto, así. Enlazamos y vamos a este punto alto de aquí y repetimos un punto alto. Y así nos quedó el punto palomita con la barriguita también para adelante. 2 cadenas, un punto alto en este punto alto, seguido de 10 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esto mismo de aquí, 10 puntos altos seguido de 7 espacios vacíos y vamos a terminar la carrera haciendo punto sobre punto. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Así. Así. Ahora damos vuelta. Y vamos a comenzar la carrera número 16. Y comenzamos haciendo una disminución. Vamos a hacer punto deslizado hasta llegar aquí, al último punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora levantamos 3 cadenas. Venimos aquí dentro de este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Continuamos y hacemos el punto número 5 y 6 dentro de ese espacio y el punto número 7 encima del siguiente punto. Así. Ahora seguido hacemos 4 espacios vacíos y 10 puntos altos. Así. Ahora un espacio vacío, aquí saltamos, dejamos por el medio estos 2 puntos y en el último hacemos un punto alto formando el espacio vacío. Ahora un espacio relleno, serían 4 puntos altos así, seguido de un espacio vacío seguido de 4 puntos altos. Así. Un espacio vacío y a continuación vamos a hacer 10 puntos altos, 4 espacios vacíos y terminamos haciendo 7 puntos altos. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Ahora vamos a terminar esta carrera con los 7 puntos altos. No vamos a llegar aquí, es decir, vamos a hacer la terminación de esta carrera aquí, en estos 2 espacios, con 7 puntos altos. Como hicimos aquí en esta disminución. Ya tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto número 7 encima aquí del primer punto de la carrera anterior. Así. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 17. Aquí lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas y punto sobre punto. Ahora seguido hacemos 3 espacios vacíos y 10 puntos altos. Así. Ahora hacemos un espacio vacío seguido de 7 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos un espacio vacío y 7 puntos altos. 2, 3, 4, el punto número 5 y el número 6 dentro de este espacio, el punto número 7 encima del primer punto alto de la carrera anterior, así. Ahora un espacio vacío seguido de 10 puntos altos. Así. Ahora hacemos, para terminar esta carrera, 3 espacios vacíos y punto sobre punto. Llevamos 1, 2, 3. Y terminamos con ese bloque de 7 puntos altos, que aquí serían punto sobre punto. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 18. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, una disminución. Vamos comenzando así, vamos a hacer una cadena y vamos al siguiente punto. Y hacemos un punto deslizado, así sucesivamente hasta llegar aquí al final. Así. Ahora levantamos 3 cadenas y hacemos 7 puntos altos, el mismo bloque que hicimos aquí, recuerden. Vamos ahora a comenzar aquí, a partir de aquí. El punto número 2 y el punto número 3 dentro de este espacio. El 4 encima del siguiente punto alto. El punto número 5 y 6 dentro de ese espacio. Y el punto número 7 encima de ese punto alto. Así. Ahora, a continuación vamos a hacer 4 espacios vacíos y 10 puntos altos. Ahora a continuación vamos a hacer un espacio vacío. Y repetimos nuevamente 10 puntos altos. Y terminamos esta carrera haciendo 4 espacios vacíos y el bloque de 7 puntos altos. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 19. Levantamos 3 cadenas y hacemos punto sobre punto. Seguido vamos a hacer 4 espacios vacíos. A continuación vamos a hacer 7 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. A continuación hacemos 3 espacios vacíos. Aquí dejamos 2 puntos por el medio y en el último hacemos un punto alto formando un espacio vacío. Seguido de 2 cadenas y un punto alto encima aquí del primer punto alto de este bloque de aquí. Y así tenemos el segundo espacio. 2 cadenas, dejamos 2 puntos libres en la base y en el tercero un punto alto formando el tercer espacio vacío. Y ahora repetimos nuevamente 7 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así. Ahora para terminar esta carrera vamos a hacer 4 espacios vacíos y punto sobre punto. 4 espacios vacíos y punto sobre punto para terminar esta carrera. Así. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 20. Hacemos una cadena y vamos a hacer una disminución. Vamos a llegar aquí. Una, 2, 3, 4. 5 y 6, así. Ahora levantamos 3 cadenas porque vamos a repetir el mismo bloque de aquí. Vamos a comenzar con 7 puntos altos. Llevamos 2, 3, el punto número 4 encima del siguiente punto. 5 y el punto número 6 y el punto número 7 en el siguiente punto. Y así nos quedó un bloque de 7 puntos altos para comenzar esta carrera. Ahora, seguido hacemos 2 espacios vacíos, 1 y 2, 4 puntos altos, llevamos 2, 3, 4, seguido hacemos 5 espacios vacíos, 4 puntos altos. Tenemos 2, 3 y 4. Así. Para terminar esta carrera, hacemos 2 espacios vacíos, 7 puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 21. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Seguido vamos a hacer 11 espacios vacíos y vamos a terminar esta carrera haciendo punto sobre punto. Así. Damos vuelta y comenzamos la carrera número 22, haciendo una disminución. Vamos a colocarnos aquí, en el último punto alto. Vamos a hacer una cadena y punto deslizado hasta llegar al último. Así. Ahora levantamos 3 cadenas y vamos a comenzar a hacer 7 puntos altos, este mismo bloque de aquí. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora seguido vamos a hacer 7 espacios vacíos y terminamos esta carrera haciendo ese bloque de 7 puntos altos. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 23. Esta carrera número 23 va a ser igual que la número 22, que esta de aquí que acabamos de hacer. Levantamos 3 cadenas y punto sobre punto. Y seguido vamos a hacer 7 espacios vacíos y terminamos la carrera haciendo punto sobre punto. Bueno, ahora ya terminamos el primer diseño de la flor. Ahora presten atención. Vamos a repetir desde la carrera número 7, que es esta de aquí, hasta la carrera número 23, que es la que acabamos de hacer ahora. Vamos a repetir este extremo, todo este lado de aquí, todo esto. Vamos a repetirlo la cantidad de veces necesaria hasta obtener el largo que deseen. Yo les voy a explicar ahora cómo vamos a continuar. Recuerden, carrera número 7 a la 23 se repite la cantidad de veces que deseen. Para facilitarles más esta repetición, lo que deben hacer, ahí en la descripción del video, dejé el índice del video por carreras. Van a ir donde dice carrera número 7, van a pinchar los numeritos azules, que es decir, el tiempo, y el youtuber los va a llevar exactamente en el momento que comienza la carrera número 7 y así sucesivamente, carrera 7, 8, 9, 10, así sucesivamente hasta terminar nuevamente en la carrera número 23. Espero que me hayan entendido. Me dejan ahí en sus comentarios si tienen alguna duda. Entonces, yo voy a virar el trabajo. Y voy a comenzar la carrera número 24, haciendo un aumento hacia el lado derecho. Los mismos aumentos que hicimos aquí, recuerden, en esta parte de aquí, en esta carrera número 7. Hacemos 8 cadenas. Enlazamos y contamos. 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos un punto alto. En la siguiente cadena otro punto alto. En la siguiente otro punto alto que sería el punto número 4. En la siguiente el punto número 5. En la siguiente, el punto número 6. Y el punto número 7 encima del primer punto alto de aquí, de esta carrera, de la carrera anterior. Así. Y seguido vamos a hacer 11 espacios vacíos. Aquí dejamos 2 puntos libres en la base y en el tercero hacemos un punto alto. 2 cadenas, dejamos 2 puntos libres en la base y en el tercero un punto alto formando otro espacio vacío. Así, 11 espacios vacíos. Ahora vamos a hacer un aumento hacia el lado izquierdo. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja, vamos al mismo lugar y hacemos un punto alto doble. Enlazamos el hilo 2 veces en la aguja y vamos a pasar la aguja por dentro de estas 2 lazadas bien junticas que están aquí. Y hacemos otro punto alto doble. Y así vamos a hacer hasta obtener 7 puntos. Lo mismo que hicimos en los demás aumentos. Hacia el lado izquierdo, repetir lo mismo. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 25. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Seguido de 2 espacios vacíos. Esta carrera que estamos haciendo ahora sería esta de aquí. Esta carrera de aquí. así. 4 puntos altos, ya llevamos, este es el primero, vamos a hacer el punto 2 y el punto número 3 dentro de ese espacio y el punto número 4 encima del siguiente punto. Con este paso a paso, cualquier principiante, cualquier iniciante puede lograr hacer este camino de mesa. Es muy fácil, solamente seguir el paso a paso hasta el final para que no pierdan ningún detalle. Ahora, a continuación vamos a hacer 5 espacios vacíos. Cuatro puntos altos, tenemos 2, 3 y el punto número 4 encima del siguiente punto, así. Y terminamos esta carrera haciendo 2 espacios vacíos y punto sobre punto. Bueno, espero que no hayan quedado dudas. Ahora es repetir lo mismo, como expliqué anteriormente. Recuerden, esta carrera número 25, la que terminamos ahora, sería esta carrera de aquí, que sería la número 8. Y así sucesivamente van a continuar repitiendo hasta el final. Yo voy a hacer una pausa, voy a repetir esta parte de aquí varias veces hasta obtener el largo que deseo. Y ya regreso para terminar el camino de mesa. Bueno, ya estamos aquí, ya terminamos de repetir las carreras desde la 7 hasta la 23 y ahora vamos a terminar ya el camino de mesa. Terminé que esta es la carrera número 23. Ahora voy a dar vuelta. Voy a hacer una cadena y voy a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí, al último punto, porque voy a hacer una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenas. Esta sería la carrera número 24. Y vamos a hacer 7 puntos altos. Ya tenemos el primero, que son las 3 cadenas que hicimos. El segundo y el tercero en ese espacio. Y el cuarto encima de este punto alto. El punto número 5 y el punto número 6 dentro de este espacio y el punto número 7 en el siguiente punto, así. Ahora a continuación vamos a hacer 3 espacios vacíos, 1, 2 y 3 y terminamos esta carrera haciendo 7 espacios, 7 puntos altos, disculpen. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a comenzar la carrera número 25. Esta carrera va a ser igual que esta de aquí, que la número 24. Aquí vamos a levantar 3 cadenas, que equivale al primer punto alto, y vamos a hacer punto sobre punto. seguido de 3 espacios vacíos y terminamos esta carrera haciendo punto sobre punto aquí. Así. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 26. Vamos a hacer aquí una cadena y puntos deslizados hasta llegar aquí, porque vamos a hacer una disminución de esos 7 puntos altos que hicimos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levantamos 3 cadenas y vamos a repetir nuevamente . Levantamos 3 cadenas, que equivale al primer punto alto, y seguido vamos a hacer 10 puntos altos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto número 10 encima aquí del primer punto alto de la carrera anterior. Así. Ahora damos vuelta. Y vamos a hacer ya la última carrera, que sería la número 27. Levantamos 3 cadenas y vamos a hacer punto sobre punto. Hacemos 1, 2 cadenas y venimos aquí a este punto y vamos a terminar haciendo un punto deslizado. Luego es solo rematar y cortar esta cola del hilo e ir rematando con la aguja por todos estos puntos para evitar que se escape el hilo y se deshaga el tejido. Bueno, y así nos quedó nuestro camino de mesa con estas flores de Nochebuena. Espero que les haya gustado. Nos quedó de ancho 37 centímetros y de largo 104 centímetros. Nos quedó.